Hola, muy buenas a todos, neófilos. Bueno, aquí está otra vez el Neo y os traigo otro capítulo más, el capítulo 34 de la serie Far Cry 4. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues he estado viendo aquí el mapa y nosotros estamos aquí ahora mismo en mi casa, lo que es mi casa. Acordaros que hicimos esta misión, ¿vale? Que era de los ladrillos. ¿Y qué podemos hacer? Pues quiero liberar un poco esta zona, ¿vale? ¿Vale? Para que se abra ya y todo eso. Entonces quiero entrar aquí y luego me gustaría hacer esto. Y si nos da tiempo a hacer esto y esto, y no tardamos mucho, pues podríamos hacer esto, que es un centro de propaganda. Esto no sé lo que es, voy a poner ahí. Vale, eso es una. También podríamos hacer en este capítulo, no creo. Si no es en el siguiente, otra misión de la Senda Dorada. Pero ahora me interesa también abrir un poco todo esto de la parte de aquí, que está todo lleno de nubes, y hay que liberarlo, ¿vale? Esta parte de aquí también la tenemos que hacer, pero antes tendríamos que ir por aquí arriba y todo eso. Pero como está esto de aquí, que es una fortaleza que es muy difícil por aquí y es muy jodida, pues paso. Nos esperaremos un poco. A ver si la bajamos un poco. Si hacemos esto de aquí, la podemos bajar, creo que de nivel, toda esta parte de aquí. Así que nos vamos a ir para este lado. Voy a coger el helicóptero que lo tengo aquí. Así voy más rápido. Y ahora, pues todo recto. Para allá. Vamos para allá. Epa, que me voy. Pues vamos para allá. A ver si nos da tiempo. Y bueno, ya habéis visto que el mapa es gigantesco. Este mapa es gigantesco. Y a veces que no sé ya ni dónde ir. Pero bueno. Es que si esto siguiera como una campaña, ¿vale? Que tú fueras ya directamente ir haciendo las misiones, pero como es un mapa libre, tú haces aquí lo que te dé la gana, en el orden que a ti te dé la gana. Y eso es lo que yo creo que lía un poco. Porque si fuera así como os digo, pues yo creo que ya seguiríamos un orden y ya está. Pero es que estoy viendo que el mapa es gigantesco y claro, no te dice, tienes que seguir haciendo todo esto. Pues no, él dice, tú haz lo que te salga de las pelotillas, en pocas palabras. Claro, yo voy a hacer esto para intentar abrir por aquí, ¿vale? Y bajar por aquí. Luego está aquí y nos podremos ir al Shangri-La. Que eso nos da también experiencia. Son misiones. Que ya las conocéis. Voy bajando por aquí. Que prefiero coger el helicóptero porque voy más rápido. Si tengo que ir con el coche, es un poco lioso. Porque tengo que conducir todo eso por allí hasta allá. Y la putada, que claro, tengo que mirar dónde bajar. A ver, voy a mirar aquí. En esta loma de aquí. Que me da la hélice, tío. Vale, vamos a ver. A ver que me acuerde. Vale. Que me ven. Vale, vamos a ver, era así, francotirador. A ver, allá. Aquí hay uno. Y otro, ¿no? Ups, ¿qué ha pasado? Te he hecho pupilla. Ha aparecido, ¿eh? Coño, un tigre. ¿Por qué tienes que venir a por mí? Si yo estaba muy tranquilo. Capullo. A ver, aquí hay más. Sí, por ahí estoy viendo más. Mira, aquí hay otro. Menos mal que tenemos francotirador. Y con esto nos los cargamos enseguida. Jeje. Mientras que no nos vean. Por ahí hay otro. Está más para allá. Ahora sí, de cerca. Vale, hay uno. Y allí hay otro que estoy viendo por allá. Y aquí hay otro que viene por aquí. Puedo cargarme a uno, al otro. A ver, acércate. Entró la cabeza. Y ese de allá está el elefante, no me deja ver. Si me cargo a ese de ahí, posiblemente alarme. Así que vamos a cargar. Vamos a movernos un poco. Vale, ya estoy viendo aquí a uno.
Es que este me lo puedo cargar, pero el problema es ese de allí. Si me puedo ir por aquí. A ver. Ay, hijo puta, está bien escondido el cabrón, no lo veo. Uy, 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 lo han visto. Lo han visto y uno muerto ya. Este me lo voy a cargar ahora mismo. Asómate, asómate. ¡Ay! He fallado. Uno muerto. Otro fuera. ¿Quién me está disparando? ¡Ay, hijo puta! Ese de allí. Toma. Vamos en vuestra dirección. ¿Dónde está la puta alarma? Llegamos por la carretera. ¿Quién me está disparando, tío? Que no lo veo. Este viene por mí, tío. ¿Qué tal, coño, tío? Pesado. No vendrá por mí, ¿no? Yo no te he hecho nada. ¡Toma! ¡Ole! Ahora ya tenemos el puesto libero. 9 de 24. Hostia, lo que nos queda, ¿sabes? Pues ya está hecho. Hemos sido rápidos. Ha sido rápido esta misión. Vale, y aquí ya me pueden... ¡Hola, elefante, amiguete! No, ahora no te quiero. Nuevas actividades. Mapa descubierto. Vale. Eso no viene bien. Vamos a coger... mierda de estos. Que me he cargado. ¿Qué ha pasado? Sí, he sido yo solo. Es que no hacéis nada, ¿eh? Tío, perros. No lo hago yo. No os movéis nunca, ¿eh? Perros. Sois todos unos perracos. Mira, aquí hay misiones, ¿no? Semana de la moda de Kirat. ¡Hostia! Esto sí que nos viene bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? Podríamos hacer lo de la semana de la moda de Kirat. Ah, mira, nos ha liberado esto. Hola, muy bien. A ver. Vámonos. Vente de aquí. Estás ahí en el medio. Ahora, ponte por aquí. Ah, ya está. Ahí. Ahora, libérate y vete por ahí a dar una vuelta, hija. Venga. Y no te me carguen los compañeros. Vete por ahí. ¿Aquí hay algo? No, esto es lo que hemos hecho. Sí, maestro de los puestos, que esto es para hacerlo más rápido y... y todas esas cosas. Que no dé la alarma. Y todo eso. Entonces, como que me da igual. A ver, por aquí creo que hay algo que me está marcando aquí. Aquí. Y me marca otro por aquí, ¿no? Ahí está este que está aquí en el suelo. Que no me deja. Ahora. Aquí me pone que hay otro cofre. Aquí. ¿En dónde? Solo está este. Aquí. Guanchón. Guanchinchón. Vale, a ver, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí y hacemos la tontería esta ya y no la quitamos del medio. Necesito un coche. No, mi helicóptero que está allí. Pero me ha llegado la ira de Pagan. Buscan en el mapa los convoyes enemigos. Convoyes, convoyes. Vamos a buscar los convoyes. Prefiero el helicóptero. Subiendo. Vale, vamos para allá. Por aquí.
Subimos un poco. Para ver dónde podemos aterrizar. Voy a intentar aterrizar aquí en esa loma de ahí, donde se ve el logotipo. Porque no hay que acercarse mucho, que podemos bajar aquí. ¿Estos son buenos? Sí. Encima tengo yo un coche. Vamos a bajar aquí. Bajando. Hola. Hola, amigacho. Mira, aquí hay más cosas. Sí. Centro de propaganda. Vale, este es el centro de propaganda. Vale. Pero no, nosotros queremos ir a esto. A ver. Cárgate. Vale. Vamos acercándonos poco a poco. Uy, uy, uy. Malo. Joder, me vais a hacer que se alerten las cosas, tío. Siempre disparan cuando yo me los he cargado. Y que son un poco idiotas, ¿no? Se me he cargado ya los lobos. Vale. A ver, vale, aquí no hay nadie. Podemos seguir subiendo. ¿Hay alguien? No. Uy, qué raro que no haya nadie aquí. ¿Más? Ya decía yo que era raro que no vinieran por ahí. Bueno, ya me lo cargaba. Vale, vamos a subir por aquí. Ganchito. Y para arriba. A ver si podemos hacer esta misión. Yo no veo a nadie. Coño. Un tigre, ¿sabes? Me estaba guardando un tigre. Me quería comer. Qué cabrón. Ah, se ha cargado aquí el que había. Se lo ha jalado. Vale, subimos. Seguimos subiendo. Seguimos. Escalar. Que si nos quitamos esto se va a liberar más el mapa. Entonces yo lo que quiero es que se libere. Vale, ahora es por aquí. Ahora es por aquí. Seguimos subiendo. Vale, por ahí nada. Por aquí es tontería. O sea que tiene que ser por aquí. Vale. Por aquí arriba. Aquí ya sabes que cada vez se pone más chungo. Pero hay que subir. Vale, entonces era por aquí, ¿no? No, por ahí no. Tiene que ser por aquí. Aquí. Se pone a escalar. ¡Subimos! Vale, esto ya se pone más chunguito. Porque estamos subiendo más para arriba. Vale, ya estamos aquí arriba. ¿Ahora qué? ¡Jol! Joder. Sube por ahí arriba. Seguimos subiendo. Vale, aquí. Ahora, a tomar por culo. Cataplum. ¿Qué, qué has dicho? Que no te oigo. Uno, dos, uno, dos. Ahora ya está, liberado. Ahora se amplía el mapa. Y nos despeja esto un poco. Y nos dice los nuevos sitios que hemos encontrado cerca. Que eso es lo que nos interesa. La escuela primaria, que es donde también podríamos ir aquí. Alambique de Brasil. Vale. Y ahora el mapa, supuestamente, pues no que se haya liberado porque falta esta. ¿Ves? Se está liberando esta parte de aquí. Aquí podríamos tener también una misión, ¿ves? Una misión con Hurk. Podemos hacer esta. Otra de Willis. Pero yo quiero ahora mismo liberar esto, ¿vale? O sea, nos interesa primero liberar toda la parte esta de aquí. Y luego ya haremos las misiones que hayan alrededor. Entonces ahora quiero liberar este. O sea que vamos para abajo a coger mi helicóptero. Gratis en las tiendas. Un rifle de francotirador. Hey. ¿Esto qué es? Ah, vale, son flechas, ¿no? ¿Dónde está la tontería esta? Aquí.
¿Y esto dónde voy? Hola. ¿Aquí dónde estaba yo? ¿O hay otra por aquí? Ahí hay otra. Es que yo creo que he venido por allí. Creo. Ah, ahí te lo basta. Pa pa para para pa para pa pa para para pa. ¡Eh, wow! Nada de munición. Granadas. Ayer yo dije exactamente lo mismo. ¿Qué tal te va, AJ? Solo quiero saber dónde está mi. Vale, tenemos que ir a aquí ahora. Me llevo otro coche. Siempre me confundo. No, para atrás. Allá. ¡Hija! ¡Tere! Uy, 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 qué paso me da. Vale, por aquí. Que quiero mi helicóptero, ya está por aquí. ¡Para abajo! ¡Voy! ¡Frena, hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué vuelco! He volcado. He visto que se raya el juego, ¿eh? Pata. 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 Ahí está. Otra vez. Aquí hay mucho lobo, ¿eh? Otro pelo. Top. Aquí. Aquí estoy, amiguete. Coño. Toma. Que no muerde el lobo, que no muerde el lobo. Cuidado con él. Que no muerde el lobo. Cuidado con él. ¿Tienes algo? No. Aquí, nada, vale. Pues me voy en mi helicóptero a intentar hacer esta zona de aquí ya. Y nos la liberamos. Vámonos. Pues muy bien. ¿Qué quieres que te diga, hijo? Y luego ya haremos eso de propaganda y toda la noche esa. Vámonos por aquí. Y vamos a intentar liberar estos dos puestos, ¿vale? Vamos a también hacer también el otro campanario de ese. Y así nos liberamos toda esa parte ya del mapa. Y aparte nos dará nuevas misiones. Es que habéis visto que cada vez que hago una cosa de estas nos da otra misión nueva que podemos coger. Es que aquí no puedo disparar con el lanzacohetes. Si disparara con el lanzacohetes me cargaría eso. Que tengo el lanzacohetes. Coño, pues estaba un poco lejos, ¿no? La zona esta, los cojones. A ver si llegamos ya. A ver si puedo ponerlo allí. Vale, este es bueno. Pues aquí. No me des, ¿eh? ¿Me dice a mí? ¿Este? Al fin estás aquí. ¿Qué quiere? Este que me da desactivación de bombas. Ven aquí, rápido. ¿Quieres? Para que te den, tío. Oye, ven aquí. Que no voy a ir, coño, qué pesado. Que no me dan nada. Ah, mierda, un evento de eso de karma, tío. Qué asco me dan. Tengo que cargarme al tío. Está. Coño, que no le doy, tío. Me cago en la leche, puta. ¡Mira! ¡Que no le doy, tío! ¡Hala, en toda la pierna! ¿Ya? Joder, tío, que no le daba, tío. ¿Cómo puede ser eso? ¿Quieres coger las cosas que tengan? Ya te libero. Ahí estás. ¿Por qué poco? Muchas gracias. Ah, ¿qué? ¿Me das algo? Dame algo, ¿no? No me da nada, cabrón. A la otra te dejo que te mueras. Vale, es aquí. Joder, qué lejos está, ¿no? A ver, ¿qué nos podemos cargar por ahí? A ver, prismáticos. Aquí ni nadie. Este tira cosas.
Ahí hay un... Ahí hay otro. Este es el tocho, ese es el que nos tenemos que cargar. Eso yo creo que si le pego un disparo con el rifle, me lo cargo seguro. Vale, a ver. Pataplop, ¿ves? ¿Qué le ha pasado? Me lo he cargado un tiro en la cabeza. Sí, sí, ven, ven, que te voy a dar. Uno menos. ¡Ay, hijo puta! Le he dado, ¿eh? Qué mentiroso, tío. ¿Ya? ¡Me cago en...! Ya no activo la puta mierda esa. Toma, una granada. Yo los cojo por detrás, mira ya. Llegaremos desde el oeste. ¿Dónde está eso de la alarma, tío? Aquí. Toma. Tienes que venir a por mí, que os he liberado yo, hija putas. No. ¿Qué haces, tío? No te toques esto, tío. Que me cabes la pistola a esta, coño. ¡Ay! Me estás cabreando ya, ¿eh? Coño, ya. Tú también. No, por culo ya, hombre. ¿Quién queda? ¿Está? No, queda uno aquí. ¿Dónde está? Ahí arriba. Coño, ¿quieres correr? Voy a matarte. Yo también, gilipollas. Cúrate, hijo puta. Es que es un puto arma, tío. No puedo. Joder, me están acribillando estos hijo putas. Ah, coge, coño. Joder. Ya sé yo que me estaban disparando, tío. Tiene una puta metralleta grande, tío. Me está acribillando con la puta metralleta. Ya me he cabreado, espérate. Ahora verás. Coño, ya, pesado. Estoy esperando. Voy a dar un regalito, ya veréis. Ya he visto una hoy. Ah, no, toma por culo ya. ¿Ya? A la que mate un ratito, hijo. Toma ya, pesado. Coño. Me han acribillado, tío. Me han hecho gastar todas las de estas de comida que tengo. Ahora me voy a reforzar.
Bueno, pues ya tenemos otro puesto. Y nos viene bien. Esto nos dará nuevas misiones. O sea que, mira. El arma única rebelde ya está en la venta en las tiendas. Mira, ves, un arma nueva. Por eso hay que hacer esto. A ver, no quiero esta. ¿Manda munición? No, aún no. Vamos a registrar a estos. Que seguro que alguno me da más munición. ¡Ayuda! ¡Nos atacan rebeldes! ¿Nos atacan qué ha dicho? ¡Que alguien responda! ¡Hay rebeldes por todos lados! Ah, vale, esto. Ahora no lo voy a hacer. ¿Qué quieres que te diga? Estoy registrando a estos. A ver, por aquí tienen que haber más. Estos son los que te estaba intentando coger antes, pero me estaban acribillando, no me dejaban, tío. A ver, aquí. Ese es el maestro de los puestos, que esta es la misión que acabo de hacer. Los tigres tampoco los he registrado. Este también. Vale, queda alguno más. Aquí hay un cofre. Nada más te, hijo mío. Pues mátala, coño. Si es una águila, mátala, tío. No puedo hacer yo todo, cabrones. Vale, aquí está la caseta, que es donde me quiero meter. Para curarme. Uy, otro que quiere una misión, ¿ves? Es que cada vez que entro en un sitio, tío, me sale algo. Hostia. Esta no está guapa, ¿no? Munición. Esto. Esto. Y vender. Vender, 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 y vender. Un diamante que me da 12.000, ¿sabes? Y la pipa de opio también, claro. Personalizar, a ver, vamos a ver, manos. Vale, armas. Esta es la que me ha desbloqueado. Pero es que yo tengo esta. Entonces, como que no. ¿Sabes? Lanzallamas ya tengo. Vale, y de aquí, ¿cuál me han desbloqueado? Uy, no sale, será aquí. Uy, ¿dónde está la arma esa que se supone? Ah, esta. 237.000. Pero es que esto es como una metralleta de estas, ¿no? Supuestamente. A ver, daño. Cadena de fuego. Pistola de una mano. Ah, pues entonces sí que me la puedo comprar. Mira, mira, mira. ¡Oh! Está chula, tío. Comprar. No me deja hacer nada. ¡Comprada! ¡Ole! Personalizar. Sí, por el bazooka. Vamos a quitar el bazooka. Y vamos a seleccionarla. Que la selecciones, coño. No me dejas. Pintura, no me deja, vale. Pues ya está. La probaremos. Esta maldad no puede quedar. ¿Este qué quiere? Ojo por ojo. Hace un tiempo. Que alguien me ayude. Sacrilegio. Que te calles, coño. Deben ser castigados. Que haya monedas. Dame las. Ya está. Aquí ni nada. Sangre. Vale, a ver, ¿cuánto llevamos? Yo creo que nos podríamos hacer esto. ¿Vale? Y nos lo quitamos ya de medio antes de que se acabe el tiempo, ¿vale? Yo creo que sí. Si consigo ir a por mi helicóptero, que no sé dónde coño está ahora mismo. Pero bueno, a ver, le he seleccionado, no me acuerdo yo. No, aquí. Vale, ¿está muy lejos o qué? Cojo un coche. Este no lo registra al final. Os quito el coche. Déjame pasar, coño. Me llevo el coche este. A ver, me dice que es para allá. A ver, me va a hacer una vuelta gigantesca, verás. Dice que es por aquí. Lo siento, pero necesito el coche. Es que el helicóptero no sé dónde coño lo he dejado. Ahora mismo. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Cósmicos y Armonía Social. Sí, con el helicóptero llegaría enseguida, pero como no lo tengo, pues tengo que aguantarme y dar toda la puta vuelta con el coche. Es la putada. A ver, karma de ese. Tiene una metralleta, ¿no? Toma, granada y a tomar por culo. Ahora, ya está. ¡Vas a morir!
Hostia, este arma está guapa, ¿eh? No queda más. No tengo el bazooka, si no estoy teniendo un bazooka ahora mismo. ¿Qué le has dicho, David? Si te he matado. Vale, ¿qué arma ha hecho? Carga al pobre hombre, cabrones, ya podréis. Tengo aquí el hombre vigilando el puesto y os lo habéis cargado, ¿eh? Cabrones. Os voy a matar a todos. Mamonazos. Ahora vámonos. ¡Vámonos! Chicos, que podemos. A ver si nos da tiempo. No creo, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar ir todo lo rápido. Toma. Pero me voy. Quita, coño. Puto coche, que te quites, coño. Déjame pasar, cabrón. Hasta luego. Vale, por aquí. Y ahora por aquí. Por aquí. Sube, hombre, sube. Tiramos por aquí, subimos por aquí. Por aquí. Y ahora por aquí. Y eso está. ¿Dónde está? Allá. Ahora está, ya estamos. Carterito, a la mierda. Pero bueno, malo. Hola. ¿Hay alguien? Uy, son todos buenos, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Pues nada. Ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Votos, quedaros ahí, que yo me cargo el sistema. No os preocupéis. A ver, este ya es un poco más chungo, ¿no? Por lo que parece. A ver. Por aquí. ¡Ay! No llega, tío. ¿Cómo subo? Sube, va, me jodas. Piensa, piensa, por aquí no. Debo de llegar con un salto, tío. Me cago en... No llego, tío. Sube. A ver. A ver. Ahora, coño, no me salía. El salto de los cojones. Que sí, pega a mí. Te toca el culín. Vale, aquí. Subimos por aquí. Vale, vamos a saltar hasta arriba. ¡Qué pedazo de salto! Vale, ahora aquí. Aquí, aquí, sí. Subimos por aquí. Que si nos cargamos esto nos va a liberar un montón de cosas. Entonces nos viene bien liberar. Vale, ahora por dónde tengo que ir. Por aquí. Ahora por dónde tú. Que subí hasta aquí. ¿A qué? Ahí no puedo subir. Hostia. Por aquí. Por aquí. Aquí. Sube. Por aquí, tiqui, 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 tiqui. Y por aquí, ¿no? Ahora por aquí, tiqui, tiqui, tiqui. Y ya escalamos. Bueno, es fácil. Menos mal que más o menos ya estamos hechos unos escaladores profesionales aquí. Subimos por aquí. Hasta arriba del todo. Pegamos un salto aquí. Cogemos todo lo que hay por aquí. Y nos cargamos el sistema. Y ya toma por culo. Ahora ya está. Hecho, he sido rápido, ¿no? Voy hasta campanario hecho. Ole. Ah, nos va a liberar este, el otro lado del mapa, que lo teníamos ahí cubierto. O sea que nos viene muy bien. Y este juego es inmenso. ¡Hostia, el cocodrilo te la ha comido! ¡Cómo molado, tío! Mira, ahí se están disparando. Fin de la transmisión. Ole. Encima hemos desbloqueado un logo. Un logro. Perdón. No un logo. Un logo no. Es un logro. 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 Acción completada. Fin de transmisión. Toma. He mandado pasta. Ole. Manda puntos.
Ah, esto es como si fuera la bazooka. El bazookazo ese que tengo yo. Vale. Vale, a ver, nos vamos por aquí abajo. Bien hecho. Reagan no debe de estar contento por perder casi la mitad de su público. Hay alguien, ¿no? ¿Quién hay ahí? Nadie. Pues lo robo. Pasta, una pipa. Un cofre. Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Un masaje o qué? Aquí tiene que haber algo escondido. Ah, esto se abre. Ah, vale. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí ya, ¿no? Vamos a ver qué hacemos ahora. Esta parte de aquí. Esta pone que es muy difícil. O sea que no puede. Es que esto para hacerlo en cooperativo. Entonces, solo es muy difícil, ¿vale? Entonces, siguiente misión. Estoy por hacer la de la propaganda. O esta de aquí, ¿vale? Esta que hay por aquí. Semana de la moda. Que eso nos da también puntos. O sea, te voy a hacer un viaje rápido hasta aquí. Ya, para ir teniendo ahí ya mi sitio. Me voy a recargar de todo porque no sé si he gastado algo. Vamos a ver. Vale, esto está. Mira, el escudo y esto. Lo demás lo tenemos bien. Bien, perfecto. Esta es una escopeta, me parece. Y esto es un lanzacohete profesional. Pero este no nos deja si no completamos 4 encargos de la DL. Longinus. Este, misión de la campaña para desbloquear una arma. Completa más misiones, vale. Que alguien me ayude, por favor, antes de que sea demasiado tarde. Esta que quede, ojo por ojo. Pues a lo mejor hacemos esta misión, no sé. Bueno, ahora veremos. Bueno, espero, chicos, que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis, un like y suscribiros al canal si os gustan mis capítulos. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y hasta luego. ¿Dónde está? Está abajo, creo. A ver. ¿Dónde coño estás? Sí, está por allá, el tío tonto. A ver. ¿Dónde está? No lo veo, tío. Este tío.